Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio, a este su canal. Y en esta ocasión traemos una cerveza muy querida por muchos, pero también muy criticada y a veces odiada por muchos otros. Es una cerveza italiana que se encuentra actualmente de manera muy frecuente en un supermercado de mayoreo en nuestro país, directamente desde Italia. Mastri Birrai Umbri número 19. Si quieres conocer un poco más de esta polémica cerveza, simplemente quédate en el canal. Estás en Beer Joy. Bien, amigas y amigos, tenemos una cerveza que me habían estado pidiendo algunos suscriptores en este canal. Es una cerveza que, como lo mencionamos en el premio de este video, es una cerveza de origen italiana. Es una cerveza que encontramos en el supermercado o la cadena de supermercado de mayoreo en nuestro país, que empieza con la letra S y concluye con la letra S también. Y se encuentra casi todo el año, prácticamente todo el año. Es una cerveza que se llama Mastri Birrai Umbri. Bueno, así se llama, no sé si la cervecería. La verdad es de que no he investigado demasiado sobre ella. Encontré sus redes sociales, pero lo único que encontré es que tienen diferentes cervezas. Yo pensé que nada más era una, pero no, tienen varios estilos. A veces nada más cambia el color de la etiqueta. En otras ocasiones la presentación es otra. Y esta es la que siempre encuentras. De hecho, yo no me había tocado ver ninguna otra. Y esta es la número 19. Aquí dice Selection 19. Mastri Birrai Umbri Selection 90. O 19, que es la selección número 19. Estamos hablando de una cerveza cuyo estilo es lo que mayor concuerdan, es una cerveza estilo Blonde Ale. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Que no está filtrada y no está pasteurizada. Que tiene una refermentación en botella, por lo que pude leer. En una hermosa botella, la verdad es muy coleccionable. Tiene este sweet top. Después vamos a ver si sirve. Porque realmente tiene una corcholata. Me llamó la atención eso, ¿no? Que teniendo un sweet top esté sellada con una corcholata. Tiene 750 mililitros y una graduación alcohólica del 5.6%. Pues como les digo, traté de buscar información sobre la cervecería, pero no encontré. Pero también no tuve tiempo para abundar demasiado. Entonces, si ustedes tienen información, compártala en el buzón de comentarios de este video. Y pues no digamos más, amigas y amigos. Vamos a pasar ya directamente al destape y servir. Bien, pues vamos a destapar. Algo que no debemos hacer, no debe tocar ni la corcholata. No quería despegar esto, tiene como un papel bandera de Italia, pero bueno. Vamos a ver si sella. Al parecer sí, pero no está muy derechita esta tapa. Al parecer sí, sí. Bien, amigos, ya tiene tiempo que servimos esta cerveza. Tiene un aspecto pues muy bonito, muy muy agradable, muy bonito. Tiene, no sé si se alcance a apreciar, tiene un color amarillo dorado, entre lo pálido y brillante, un término intermedio.
es turbia. Y eso que no la... únicamente servimos la primera fase. Difícilmente vamos a servir toda en este video. Es mucho contenido. El nivel de carbonatación es intenso. Es muy, muy alto. Hay muchísimos listones de microburbujas que ascienden hacia la superficie. Y tiene una espuma pues color blanco, ligeramente cremosa, de baja retención y de buena adherencia a la copa. Se ve bastante agradable. Y vamos a pasar al análisis aromático. No obstante que estoy algo mormado, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Huele dulce, las maltas, el dulzor de la malta está ahí presente. Ligeras notas amieladas. Huele muy, muy característico de una blonde ale. El lúpulo se percibe de manera floral, sobre todo. Huele bastante bien, huele dulce, refrescante. Y te invita a beberla y no... francamente, hasta el momento no me decepciona. Creo que se ve bastante bien. Y vamos a ver en boca qué nos arroja. Así que, para todos ustedes, amigas y amigos, vamos a pasar a lo más importante, sensación de boca y sabor. Prost. Tiene un cuerpo que por momentos pareciera que es cuerpo medio hacia arriba, pero yo diría que es más bien cuerpo medio hacia abajo. Lo que sí es excesivo es el nivel de carbonatación. Está bastante, bastante alto. Sientes el picor de la carbonatación en boca y al unísono sientes que te empanzona mucho esta carbonatación. Y la serví bien. Rompió bien la cerveza en el vaso, pero sientes que está muy, muy carbonatada. Eso sí, es muy refrescante y demasiado fácil de beber. En boca, si bien esta cerveza no fue demasiado aromática, es decir, demasiado intensas sus notas aromáticas, me parece que la intensidad todavía es menor en boca. Es una cerveza que en sabores se siente algo ligera. Es una cerveza que en boca no es tan dulce. Es una cerveza balanceada en boca. Por momentos se siente sutilmente dulce. Ligeramente floral también. Las notas se siente como el dulzor del mosto. No percibo notas amieladas como si se percibía ligeramente en boca. Vamos a ver si cambió un poquito.
¿no? Comienza ligeramente dulce, algo floral. Conforme vas dejando pasar el tiempo, se asoma muy, muy, muy tímidamente un amargor pequeñito de lúpulo que le da equilibrio a la cerveza. Un tenue dulzor con un tenue amargor. Y simplemente es eso. Un retrogusto medio a corto. Refrescante. Balanceado. Por momentos pareciera amargo y seco, pero no. Digamos que es prácticamente el retrogusto en notas degustativas. Es el mismo que lo que te ofrece antes la cerveza. No cambia mucho en tu boca. Es una cerveza refrescante, rica, pero no es la mejor blonde ale del mundo. Pero vamos a hacer una crítica, pues relación calidad-precio. Esta cerveza me fue obsequiada por un familiar en Navidad. Yo siempre la quería comprar porque, no sé, me daba curiosidad, pero por alguna extraña ocasión cada que iba a este supermercado, pues me llevaba o el barril de Bitburger, o me llevaba el Six de Bitburger, o me llevaba el Six de Krostinga, o algo, ¿no? Y siempre aplazaba llevarme esta, y sorpresivamente me la regalaron en Navidad, y dije, ah, pues bueno, qué padre regalo. Y así ya no la compro. No estoy totalmente seguro, pero me parece que la última vez que la vi tenía un precio de 118 pesos aproximadamente. Creo que es un precio bastante asequible, bastante, incluso podría decir bajo, tomando en consideración, número uno, que es una cerveza importada de Italia. Número 2, es una cerveza Blonde Ale. Número 3, es de 750 mililitros. Y número 4, que tiene una gran y bonito diseño, gran presentación. Sin duda alguna, de esos 118 pesos, una gran parte es por la botella. Pero vale la pena, incluso me atrevo a decir que la volvería a comprar, quizá. Quizá no lo sé, porque siempre se me cruzan otras antes, pero creo que es una cerveza relación calidad-precio bastante, bastante, bastante decente y bastante buena. No es la mejor blonde ale del mundo, creo que le falta muchísimo, muchísimo carácter para una blonde ale de calidad, y eso que en términos de carácter, las Blonde Ale no son las más fuertes. Las Blonde Ale son como estilos que sirven de puente de transición hacia la cerveza artesanal, por ejemplo. Pero pues no está mal. No está mal, te puedes llevar a tu casa una muy bonita botella. Una cerveza refrescante, rica, no pretenciosa, no excelsa en calidad, pero pues está rica, es disfrutable. Y te llevas una bonita botella. Si coleccionas botellas, pues esta es una gran opción. Y no hay más que decir, amigos. Yo sí la estoy disfrutando. No es la mejor Blonde Ale del mundo. Me gustan mucho las Blonde Ale. Pero creo que sí le falta un poquito de carácter. Pero no está mal. Y también siento que le sobra carbonatación. Por momentos siento que lastima tanta carbonatación. Entonces, pues yo la dejaré un ratito así para que se le bajara, pero para mi gusto está bastante, bastante saturada su carbonatación. Pero bueno, eso es de cada quien, esta es mi opinión, y si tú difieres de la mía, la respeto y te invito a que en el buzón de comentarios de este video compartas tu experiencia y tus opiniones. Si te gustó el video, obséquianos un like y comparte. Si ya te suscribiste al canal, te agradezco sobremanera. En caso contrario, te invito a que consideres hacerlo, ya que es esta la manera en la que nos puedes apoyar a seguir generando este tipo de contenido para toda esta gran comunidad. Sígueme también en mis redes sociales como BeerJoyMX en Instagram y en Facebook, y te recuerdo que a través de la cuenta de Abadía Virtual
los viernes, dos viernes, uno sí y uno no, estaremos transmitiendo en compañía de mis canales hermanos, Zombie Bearcast desde Buenos Aires, Argentina, y Beer Metal de Aguascalientes, nuestro podcast en donde hablamos sobre temas cerveceros principalmente, y no nada más eso, y tenemos grandes invitados. Bien amigos, pues muchas gracias, les mando un fuerte y muy, muy, muy afectuoso abrazo. Nos vemos en el siguiente video.